Hola, mi nombre es Norma Echavarría, soy médica psiquiatra y vivo en la República Argentina y hace más de 26 años que estoy ocupada y muy preocupada en trabajar con personas con TDAH. El TDAH es un problema de salud pública, no es una moda, no es un problema solamente del mal comportamiento de niños que no tienen límites o de padres que no se ocupan de ellos, para nada, los padres están realmente muy frustrados, muy angustiados, invierten casi toda su vida tratando de ayudar o de manejar esta situación. Pero yo te quiero hablar de las niñas, hoy venimos a contarte que hay muchas, pero muchas niñas adolescentes y mujeres adultas que permanecen sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque si bien el TDAH es el mismo desorden en el varón que en la mujer, el problema es que la forma de expresarlo en la niña es diferente. Probablemente la niña no tenga problemas de conducta, sea una niña un poco más charlatana y sea una niña que de alguna manera busca complacer y sobrecompensa con un enorme esfuerzo. Por lo tanto, no las vas a encontrar en, con problemas académicos, salvo que tenga dislexia o salvo que tenga alguna otra comorbilidad como ansiedad o depresión. ¿Cómo podemos encontrar a estas niñas o a estas adolescentes? Y probablemente colgadas, mirando por la ventana, realmente inhibidas. A veces pasan por niñas tímidas o por ser inseguras, pero probablemente sufran más bullying, sufran más situaciones en donde no están atentas a sus riesgos. Sabemos que el embarazo en la adolescencia es un problema, pero la falta de amigas, la posibilidad de tener una red de contención más allá del estudio cuando termina el colegio, las deja muy pero muy solas. Tener TDAH en la mujer probablemente es mucho más severo que en el varón, porque permanecemos sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de diagnóstico. Así que hoy, en el día del TDAH, de la concientización, no te distraigas.